¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10 TV Noticias, al repaso por la actualidad de este martes 15 de diciembre. Y el parte de hoy sobre la incidencia del COVID en la provincia recoge 72 nuevos positivos y 5 fallecidos. El global de contagios desde que comenzara la pandemia asciende a 24.333 personas y 563 que han perdido la vida a causa del virus. También hoy volvemos a constatar un leve descenso en la tasa de contagios. Se sitúa en 219 por cada 100.000 habitantes. Hay ahora mismo 163 personas hospitalizadas, de las que 30 son en UCI, así como otras 442 que se han recuperado en las últimas 24 horas. Y por municipios, a la cabeza hoy con 19 casos Jaén Capital, seguido de los 7 que registran Linares y Villacarrillo, 6 más en Torre del Campo, 5 en Jódar, 4 en Noalejo o los 2 que ha registrado Úbeda. Son más las localidades que no han registrado ningún positivo en las últimas horas, según los datos de hoy publicados por la Junta de Andalucía. Precisamente la gestión que de la pandemia realiza el gobierno andaluz ha vuelto a hablar la secretaria del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, que hoy ha pronunciado una conferencia en la SAFA de Alcalá la Real. Ha preguntado al gobierno el motivo por el que hoy se ha anunciado el endurecimiento de las medidas cuando decían hace 24 horas que la curva estaba bajando. Y farmacéuticos piden cautela con los test de autodiagnóstico del COVID-19. Desde el Colegio de Farmacéuticos de nuestra tierra advierten que el test de anticuerpos no detecta un positivo si la enfermedad está en su fase inicial. Se lo vamos a contar enseguida. Estos y otros asuntos son hoy noticia. Antes, los titulares. Noviembre se cerró con una producción récord de aceite de oliva de 236.800 toneladas, según los datos de la ICA, hecho que confirma el adelanto generalizado en el inicio de la recolección en la provincia. El Colegio de Farmacéuticos hace una llamada a la responsabilidad ante los test de autodiagnóstico que ya están llegando a sus establecimientos. Una mala interpretación puede acarrear problemas, ya que si se hace en los primeros días de la enfermedad, no detecta la presencia del virus. Pues tan común de las acciones que se están haciendo por parte de las distintas entidades sociales junto al Ayuntamiento de Úbeda y el establecimiento de las líneas futuras para la inversión de fondos y realización de los distintos proyectos es el objetivo de un nuevo encuentro de trabajo hoy dentro del programa ERASTI, que ha invertido en Úbeda unos 3 millones de euros. La despensa solidaria ya se encuentra abierta y espera llenar sus dependencias con la aportación de los vecinos y vecinas de Andújar. Este año la iniciativa procede del Instituto Nuestra Señora de la Cabeza. Además, debido a la pandemia, la recogida de alimentos y productos de higiene personal se producirá en el propio comercio local. Noviembre se cerró con una producción récord de aceite de oliva de 236.800 toneladas, según los datos de la ICA, hecho que confirma el adelanto generalizado en el inicio de la recolección en la provincia. En las últimas horas, desde la Agencia de Control Alimentario, la ICA, se daban a conocer los datos de producción y de comercialización de aceite de oliva, datos muy significativos. El mes de noviembre se cerró con una producción récord, 236.852 toneladas, las mejores cifras desde 2015. Se unen a las 138.000 toneladas vendidas, en las que se incluyen las importaciones, que fueron 14.095 toneladas. La lectura que podría hacerse de estas cifras es que las mismas obedecen a esa tendencia generalizada en nuestra tierra de adelantar la campaña de la aceituna en busca de los aceites tempranos de gran calidad. En lo que llevamos de recolección ya hay una producción acumulada de 274.600 toneladas de aceite, con unas existencias totales de 511.200 toneladas si sumamos el aceite de campaña con el del enlace, que es la cantidad de producto que quedaba en las bodegas almacenado en la pasada campaña de recolección. Unas cifras sobre las que se ha posicionado desde el sector el secretario de UPA, Cristóbal Cano, aseguraba que este año al adelanto generalizado entre los olivareros se ha unido la incertidumbre de la COVID-19. Para el responsable de la sectorial del olivar y el aceite de oliva, esto confirma la nueva mentalidad en el sector productor y su clara apuesta por la calidad y por el adelanto de la campaña al momento óptimo de la aceituna. Eso es consecuencia de la apuesta decidida por el adelanto en la campaña de recolección. Ya lo vimos en el mes de octubre y se confirma en el mes de noviembre que los olivareros hemos dado un paso decidido por ese adelanto generalizado en la recolección de la aceituna y también en el olivar tradicional. Eso está proporcionando unos aceites de oliva virgen extra de máxima calidad y apenas se ha perdido ningún día en este mes de noviembre de recolección. Además, tenemos que sumarle la incertidumbre de la campaña marcada por la pandemia del COVID y hace que queramos recoger la aceituna cuanto antes, este año más que nunca. Además, las cifras de comercialización no dejan de ser buenas.
superior a las 130.000 toneladas, con lo cual constatamos que existe una alta demanda de aceite de oliva en todo el mundo. Y si le sumamos la evolución de la campaña de recolección y la producción, por tanto, de países como Grecia, Portugal o Túnez, que tienen unas graves caídas y van a tener una muy mala cosecha, este año, más que nunca, España tenemos que marcar un precio razonable y justo por encima de los costes de producción en el oleaje tradicional, porque somos los que vamos a marcar tendencia en el mercado mundial de aceite de oliva. Así que tenemos que seguir apostando por este adelanto de la recolección y también medidas de mercado valientes que hagan que esos precios justos lleguen a nuestras explotaciones para poder seguir viviendo de ellas y seguir generando estos aceites de oliva virgen extra, que son los mejores del mundo, especialmente los del olivar tradicional. Otro dato que consolida España, Andalucía y Jaén como despensa mundial del aceite de oliva es el mal balance de cosechas registrado hasta el momento en Italia, Portugal y Túnez, pero sobre todo las magníficas cifras de comercialización que se siguen viviendo en nuestro país. Los aceites Jaén Selección volvieron a promocionarse anoche en una nueva gala Michelin celebrada en Madrid. Los mejores caldos de Jaén acompañaron a los mejores chefs de la península. No hubo nuevas estrellas Michelin para cocineros jienenses, pero los aceites de nuestra tierra se dejaron ver con nitidez por tercer año consecutivo en la gala Michelin de España y Portugal, que se celebró anoche en Madrid y en la que se dieron a conocer los nombres de los restaurantes de esos países que van a ser portadores de las nuevas estrellas Michelin a lo largo de 2021. La Diputación Provincial de Jaén ha patrocinado la promoción de los Jaén Selección, una gala, dijo anoche el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, que supuso una oportunidad para Jaén en la que se reforzaron los lazos de unión con Michelin, estando presentes como patrocinadores y promocionando los Jaén Selección. Además de contar con un espacio específico en la plataforma digital desde la que se emitió este evento, los Jaén Selección fueron distribuidos en los packs de bienvenida que se dieron a los invitados, a los asistentes a la gala, entre los que se encuentran los más destacados restauradores expertos gastronómicos de España y Portugal. Con los aceites estaremos dando más visibilidad al potencial en la materia prima de nuestra cocina, en nuestro líquido. Tenemos que apoyar a la mejora de la comercialización de nuestro producto y nos parece una iniciativa muy interesante, pero por supuesto también vamos a generar sinergias con los mayores prescriptores de alimentos, que son los mejores cocineros del mundo. Vamos a estar Diputación en la chaquetilla, en la imagen corporativa de cada uno de esos estrellas Michelin de nuestro país. Por supuesto, el compromiso con la institución de seguir celebrando viajes de familiarización a gran escala, con grandes prescriptores, con grandes revistas, con grandes blogueros, con grandes influencers. En el marco de esta línea de cooperación de la Diputación Provincial de Jaén con Michelin se encuentra también el envío de aceites Jaén Selección a restaurantes de 3 y 2 estrellas Michelin, además de la organización de un viaje de familiarización con restauradores y blogueros gastronómicos a nivel nacional y la edición de una guía weekend sobre la provincia de Jaén. Se lo comentábamos al principio, el Colegio de Farmacéuticos ha hecho una llamada a la responsabilidad ante la ciudadanía, ante los test de autodiagnóstico que ya se están llegando a estos establecimientos. Una mala interpretación puede acarrear problemas, ya que si se hace en los primeros días de la enfermedad, no detecta la presencia del virus. Ya han comenzado a llegar a las farmacias de nuestra tierra dos tipos de test de autodiagnóstico de anticuerpos de COVID-19. Dos productos autorizados, fiables, pero que hay que tomar con cautela, pues una mala interpretación de los mismos puede provocar problemas. El hecho de que la prueba dé negativo no significa que el paciente en ese momento no esté cursando la enfermedad, sino todo lo contrario, puede estar contagiado, por lo que podría estar transmitiendo el virus a sus allegados. Desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Jaén se advierte de que deben de ser utilizados en el momento oportuno, pues si el contagio es reciente no saldría reflejado en el resultado, generando una falsa seguridad. Lo ha dicho el presidente del órgano colegial en la provincia, Juan Pedro Rísquez. Este hacía una llamada a la responsabilidad y la cautela, aconsejando a la población a que se deje asesorar por su médico de cabecera o su farmacéutico, incidiendo en que estos test de autodiagnóstico solo van a medir la generación de anticuerpos que podrían no detectarse si la enfermedad está en su primera etapa. Los test son fiables, pero tenemos que saber qué tipo de test estamos manejando y que lo que mide son la reacción del cuerpo, la generación de anticuerpos, con lo cual tiene su función cuando la enfermedad o el contagio está en un estadio determinado, ¿no? Que dé un resultado, un test de anticuerpos negativo, no quiere decir que esa persona no pueda estar
llevando la enfermedad, incluso estando con posibilidad de contagio. Hay que tener una precaución importante a la hora de saber usar ese test. Por eso ese test tiene que ser con receta médica, porque se debe de comunicar además un resultado positivo. Estos nuevos productos ya han comenzado a llegar a las farmacias en pequeñas cantidades por el momento. Dependiendo de la demanda, se sabrá si hay suficiente capacidad de abastecimiento o habrá que esperar a recibir mayores cantidades. Todo estará en función de la demanda de la población. En Página Social, puesta hoy en común de las acciones que se están haciendo desde las entidades junto al Ayuntamiento de Úbeda, así como establecer las líneas futuras para la inversión de fondos y la realización de proyectos. Es el objetivo de un nuevo encuentro de trabajo dentro del programa Erasci, que en Úbeda ha invertido unos 3 millones de euros. Asociaciones como Cruz Roja, Tréboles o la Fundación Don Bosco, que vienen trabajando con distintos colectivos en intervención social a varios niveles, especialmente dirigida a personas que residen en zonas catalogadas como desfavorecidas. En el caso de Úbeda, los barrios de Los Cerros y La Alameda. Se trata en definitiva de aunar esfuerzos y recursos para conseguir un objetivo común. Es la finalidad de estas comisiones de impulso comunitario, un programa que se está desarrollando de forma muy favorable, como comentaba hoy la edil del ramo, Natalia Pérez, que ha estado acompañada por algunos de los colectivos. Úbeda concretamente pues se organizó en 4 ejes, como le llamamos, y se nos marcó 34 objetivos específicos, de los cuales se están cumpliendo al 100%, 42 acciones, de estas se ha completado aproximadamente un 69%, para ser más exacto, y luego 63 acciones, de lo cual llevamos desarrollado un 80%. Esto, sin lugar a dudas, la clave y la base fundamental de que esto prospere y sea sostenible este plan, pues gracias a la participación ciudadana y, por supuesto, a las entidades sociales y agentes sociales que forman parte de esta comisión y de la elaboración del plan. El programa Erasci lo que estamos haciendo son actividades, tanto a nivel individual y grupal, para promover un poco lo que es la inclusión social y la activación laboral, que vayan pues encontrando trabajo, actividades también de formación, ocio. Tenemos un proyecto que atiende de una manera muy integrada a la familia a través de la cocina familiar y bueno, esto no hace sino que, bueno, pues multiplicar todo lo que venimos haciendo durante todos estos años en relación con los colectivos que trabajamos. Especialmente el proyecto lo estamos destinando en este momento a la adquisición de competencias, ¿no?, que son muy necesarias para seguir complementando otros proyectos que venimos haciendo de inserción laboral, ¿no? Y la verdad que muy contento porque es como una manera de organizar o de ordenar lo que ya de manera casi rutinaria veníamos haciendo aquí en Úbeda, ¿no? Porque aquí en Úbeda tenemos trayectoria de trabajar de forma colaborativa, ¿no? Varias entidades, además con los servicios sociales del ayuntamiento, ¿no? Nuestro trabajo ha consistido en dar una serie de cursos, sobre todo principalmente el tema de informática, ¿no? Porque hemos visto que hay muchas personas que desconocen y apenas saben tratar el tema este, y sobre todo el tema de hacer un currículum y apuntarse a las distintas ofertas de trabajo vía internet. Y por supuesto también desde Tréboles hemos tratado el tema de la accesibilidad, porque hemos estado por los distintos barrios para que se pongan durante un momento en el lugar de las personas con diversidad funcional, y viviendo las distintas barreras arquitectónicas que pueden existir en esos barrios, en esas plazas, ¿no? Nos parece un proyecto muy, muy gratificante y con un objetivo común muy bonito. El proyecto que nosotros estamos desarrollando se llama Pasos, porque es lo que básicamente pretendemos, ir dando pasitos pequeñitos hasta alcanzar un logro grande y conseguir que estas personas salgan del lugar en el que se encuentran ahora mismo y de las circunstancias que le ha tocado vivir en estos momentos. Hoy se han inaugurado las obras de accesibilidad a uno de los parajes naturales más destacados de Quesada, como es el Pilón Azul. Esto lo convierte en un recurso turístico natural para el municipio. El Pilón Azul está entre las aldeas de Belerda y Don Pedro. Es uno de los entornos naturales más importantes de la localidad. Durante mucho tiempo se ha venido reivindicando por los vecinos el hacerlo accesible y visitable y convertirlo así en un enclave turístico como la Cueva del Agua, muy próxima, por cierto, a esta espectacular charca nutrida por una cascada. Un lugar idílico, como describe el alcalde Manuel Vallejo. Que hayamos podido inaugurar este magnífico paraje de singular belleza, de singular atractivo, con una trascendencia a lo largo de la historia. Tenemos constancias de que hace más de 6.000 años ya vivían por aquí tribus y bueno, nuestros antepasados ya estaban por aquí. La pintura rupestre así lo atestigua. Ha sido un lugar de encuentro también
de árabes, de moriscos, incluso de los maquis, estamos hablando de hace 50, 60 años. Este es un paraje, como decía, singular, bello, toda la época del año, pero de manera especial precisamente ahora que estamos a finales de otoño. El proyecto ha sido financiado por la Diputación Provincial con 47.000 euros y se enmarca dentro del proyecto de dinamización turística de Tíscar, Don Pedro y Belerda. Una actuación que pone en valor un espacio que lleva aquí toda la vida, que no lo conocen ni los propios vecinos de Quesada ni los propios lugareños en muchos de los casos, y que viene a añadirse a otro atractivo más en nuestra comarca de cara a poner en valor el turismo y poner en valor todo lo que tiene que ver la calidad de vida de esta gente. Por lo tanto, mi felicitación, como ya he dicho, al Ayuntamiento, y bien está lo que bien acaba, ¿no? Que creo que es un proyecto de verdad que con muy poco dinero, con muy poca inversión, pone en valor algo desconocido para gran parte del público, y yo espero que ahora, a partir de una adecuada señalización, con un aparcamiento en condiciones para poder acceder a este sitio, pues realmente lo conozca primero los vecinos de la comarca y después mucha gente que visita esta zona y que a veces no teníamos demasiada oferta que ofrecerle. Hoy estamos en el Pilón Azul de Belerda, dentro de Quesada, y queremos decir que esto no es casualidad, es una estrategia que configura el Ayuntamiento de Quesada en colaboración con la Diputación Provincial de Jaén para la puesta en valor de estas zonas del turismo de naturaleza, de un turismo sostenible, un turismo medioambiental. Y por lo tanto, también estamos en esa colaboración de configurar todo lo que es un destino turístico en torno al municipio de Quesada, un enclave único, hilar este equipamiento turístico con otros equipamientos donde el Ayuntamiento ya ha avanzado, como es ese material promocional, con una oferta de más de 20 senderos en torno al Parque Natural y en torno a Quesada. El Ayuntamiento además ha construido una zona de aparcamientos próxima para facilitar la visita al entorno. Hay más asuntos que contarles, lo hacemos enseguida a vuelta de pausa. Hasta ahora. Volvemos ya tras la pausa con más noticias. La despensa solidaria ya se encuentra abierta y espera llenar sus dependencias con la aportación de los vecinos y vecinas de Andújar. Este año la iniciativa procede del Instituto Nuestra Señora de la Cabeza. Además, debido a la pandemia, la recogida de alimentos y productos de higiene personal se va a producir en el propio comercio local. Como cada año, la despensa solidaria del Instituto Nuestra Señora de la Cabeza de Andújar abre sus puertas, aunque este año de forma muy diferente. Los docentes y el alumnado han decidido que, debido a la situación en la que nos encontramos, los vecinos que deseen colaborar lo podrán hacer comprando en los comercios locales de Andújar y contactando con la organización para su recogida. Como nos contaba el docente Andrés Borrego, en esta ocasión se recogerán alimentos frescos y productos de higiene personal. Andrés Borrego. Teníamos claro que no podíamos hacer como en otro año, contar con el voluntariado de los jóvenes en los centros comerciales pidiendo en sus puertas o haciéndole llevar alimentos tanto al profesorado como todo el resto del personal del centro, incluido el alumnado, hasta el centro, porque no podemos manipular bolsas, no podemos llevar y hacer trasiego de alimentos de un lado para otro. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? En vez de banco de alimentos o alguna otra idea, hacemos lo que se va a llamar despensa solidaria. Porque esta despensa no va a estar en el instituto, ni va a estar en Cáritas, va a estar en las tiendas de los barrios, ¿no? Que es lo que nosotros también queremos potenciar con esta campaña, ayudar al pequeño comerciante que se encuentra en cada uno de nuestros barrios, sobre todo el comerciante de alimentación y de productos de higiene personal. En el sentido de que la campaña va a consistir en que todo aquel que quiera colaborar, pues no tiene más que acercarse a uno de estos establecimientos de su barrio y explicarle la campaña que estamos llevando a cabo. Y si tienen alguna duda, pues que me llamen a mí, que gustosamente yo lo atenderé, ¿no? En esta edición la campaña cuenta con un doble objetivo, ayudar a las personas que más lo necesitan y fomentar las compras en el pequeño comercio. El escritor y colaborador de esta casa, Luis Foronda, presenta la que es su tercera novela, Verde, publicada por la editorial Juan Caballos, que se va a dar a conocer este próximo domingo 20 de diciembre a las 12:30 en la iglesia de San Lorenzo de Úbeda. Ambientada en la España de la Transición, recoge una quijotesca y conmovedora historia que transcurre por los pueblos y comercios de La Mancha, a través de la historia de José Macías, el tío Pepe y su sobrino adolescente Yago. La historia parte de un hecho real, la manifestación pro amnistía que tuvo lugar en la Plaza de España de Madrid en enero de 1977 y en la que un estudiante de 19 años murió por los disparos de un ultraderechista. Un ambiente convulso en el camino hacia la transición, en el que cobran vida los personajes en un contexto de fragilidad y de ansias de libertad. Esa fragilidad es precisamente lo que el autor destaca como la esencia de la que es su tercera novela.
Yo, no sé, quizá la novela pues tenga ese punto de amargura, como digo, ese punto de fragilidad que yo siempre he procurado, ¿no? Aunque el texto está muy trabajado y lo que se cuenta es muy profundo, etcétera, pero yo quería que esa novela pues no perdiera ese matiz frágil, ¿no? De algo muy quebradizo, ¿no? Pues que se quedaran con esa sensación, ¿no? Que la vida es eso, ¿no? Que la vida es muy frágil, muy quebradiza, muy, muy triste a veces, ¿no? Pero también es muy hermosa, ¿no? La vida es lo más hermoso que tenemos y entonces hay que disfrutarla al máximo, ¿no? Con esa sensación es con la que yo... A mí me gustaría que los lectores se quedaran. Verde es la tercera novela del escritor Luis Foronda, trabajo que sale a la luz en la editorial Juan Caballos, que ya publicó en 2018 su trabajo Padre Serenísimo. La presentación será este domingo en San Lorenzo con aforo limitado y con todas las medidas de seguridad por la pandemia. La cultura y la fotografía estrechan lazos con la igualdad y la inclusión social a través de la exposición La diversidad se revela, que se ha inaugurado esta tarde en el Hospital de Santiago de Úbeda. La muestra llega de la mano de la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta en su 20 aniversario y la AFU, una idea que lleva años gestándose y que esta tarde ha visto la luz como una de las propuestas incluidas también en la programación de Navidad impulsada por el Ayuntamiento de Úbeda. De hecho, se ha hecho patente el impulso de áreas como la de Cultura o la de Educación. 50 fotografías que suponen un recorrido por los últimos viajes y experiencias teatrales que ha vivido el alumnado de la escuela, captadas por el objetivo de la Asociación Fotográfica Ubetense. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y que va a permitir la reflexión del espectador a través de las imágenes, de lo que no se ve. La exposición ha abierto sus puertas esta tarde y podrá disfrutarse hasta el 9 de enero junto a una serie de representaciones teatrales los sábados por la tarde. Nosotros entendemos que desde la fotografía se puede conocer la Escuela Municipal de Teatro de una manera muy intensa y de hecho yo creo que esta exposición es una prueba de ello. Para seleccionar las fotos nos ha costado porque resumí en 50 fotos el trabajo de muchos meses de trabajo, y valga la redundancia, ha sido complicado, pero yo creo que la exposición refleja perfectamente no el hecho artístico solamente, que también, sino lo que más nos interesa destacar y por lo que hemos sido reconocidos por el premio MAN, ¿no? El trabajo, el trasfondo que hay dentro, debajo, las tripas, ¿no? del proyecto. Esta exposición lleva un recorrido de un año y medio, prácticamente, que hemos ido detrás de Nati haciendo fotografías y nada. Bueno, el mérito no tiene por qué ser ni de ella ni el nuestro, pero bueno, el mérito es un poco conjunto. Hemos unido un poco las artes y ya está, tampoco tengo mucho que decir. Son 50 obras las que se muestran, son varios artistas de varios socios de AFU. Porque en realidad era un día marcado en rojo en el calendario de la Escuela Municipal de Teatro, después de todo un año muy difícil, que al mismo tiempo iba a ser el 20 aniversario de la escuela, que ellos habían preparado con una ilusión tremenda, una enorme cantidad de actividades, muchas de las cuales o no se han podido hacer o había que hacerlas de otra forma, adaptarla un poco a las circunstancias. Me estoy acordando ahora mismo de la gala que se hizo hace poco en el Teatro de la Cinema, que fue una auténtica maravilla, en el que estuvimos pues 2 horas y media, porque se hicieron cortas realmente pues allí con todos los alumnos, con la dirección de la escuela, en fin. Entonces, esto era realmente una fecha marcada, las últimas actividades que estaban programadas, porque se recogía, gracias al trabajo que ha hecho la AFU, con ellos, pues un poco todo este año que ha supuesto para la Escuela Municipal, su 20 aniversario, sus trayectorias, el trabajo tan intenso y tan bueno que hacen con todos estos colectivos. Y bueno, pues estamos muy contentos, la verdad, estamos muy felices de que por lo menos haya llegado el día, que se vaya a poder inaugurar, que se vaya a poder disfrutar por todos los ubetenses. Sí, pero el que una escuela municipal haya hecho un trabajo pues tan extraordinario con colectivos desfavorecidos, en el sentido de que están más excluidos, que tienen menos oportunidades en el mundo de la cultura y en el desarrollo personal, pues yo creo que tiene un mérito increíble y nos sentimos tremendamente orgullosos de ellos, de todos los alumnos y alumnas que han pasado por nuestra escuela, de nuestra directora, de Nati, que ha hecho un trabajo maravilloso. Y bueno, y luego el trabajo de colaboración con colectivos de la ciudad, yo creo que es muy, muy importante, ¿no? El que una asociación tan importante como la Asociación Fotográfica Ubetense pues se haya ofrecido a hacer esta exposición que refleja un poco el recorrido de lo que ha sido la escuela y de diversos momentos, ¿no? En el día a día de la Escuela Municipal de Teatro, pues creo que es un proyecto precioso. Nosotros no estamos aquí como entidad financiera, somos una fundación, somos una obra social. El hashtag Contigo Más Que Nunca, en los momentos que corren, son realmente la cualidad y la frase que nos hace ser un poco más diferente.
La agenda teatral del FIT Cazorla continúa con la programación del Teatro Familiar en su sección Teatrino, con la representación de la obra musical Zolip II. La programación de Teatrino, que dio comienzo el domingo con el espectáculo musical y de danza contemporánea Charlie, basado en la película del popular cómico, y este lunes, con Estrella, también teatro musical, nos trae este martes a Zolip II, un dúo basado en músicas del mundo a través de instrumentos de viento. Representa el primer punto de encuentro entre la flautista y bailarina Clara Gallardo y el multiinstrumentista Joaquín Sánchez. Finalizará el jueves 17 con el espectáculo basado en la obra de William Dafoe, del famoso náufrago Crusoe. Bazar Ceuta e Irene Joyas, el bazar de Úbeda y Comarca con más de 30 años a vuestro servicio. Confianza, garantía, trato. Todo en electrónica digital y relojería, el lugar donde puedes encontrar el mejor producto. Bazar Ceuta e Irene Joyas, excelencia al mejor precio. Buenas tardes, mañana cielos poco nubosos en la provincia de Jaén, tendiendo a una nubosidad más compacta, cielos cubiertos de oeste a este que nos dejarán lluvias a partir de la tarde y que serán menos intensas y frecuentes cuanto más al este. En cuanto a las temperaturas, las mínimas en descenso, máximas con pocos cambios, en torno a los 17 grados en Andújar, 16 en Jaén, 15 en Villacarrillo, en Linares, 14 en Úbeda, 13 en Alcalá, La Real y en Cazorla. El viento soplando variable flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, lo hacemos con la exposición y entrega de premios del 13º Certamen de Fotografía Fundación Caja Rural de Jaén bajo el título Agricultura más Ecología, que ya puede disfrutarse en el Hospital de Santiago en la Sala Pintor Juan Esteban. En la presente convocatoria se han presentado 972 fotografías de 245 autores y autoras, y los premiados han sido Juan Miguel Ortuño, Luis María Barrio y Antonio Aragón. Con estas imágenes nos despedimos, lo hacemos hasta mañana. Como siempre, gracias por estar ahí. Buenas noches. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories, bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories, bring back your. Memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, oh, yeah. Cheers to
to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your do 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 do.